lateral, qué guapo. Bueno, veis, ya tenemos un poquito de nievecilla por aquí. Le ha costado un poco, ha habido unos días un poco de calor y parece que ha bajado un poquito la nieve. Para aquí, izquierda, izquierda. Pero veis ya, el pantano, bueno, ha subido un poquito. Estaba más bajo, ha subido un poquito. Puta pasada. Pero bueno, ahora bordaremos por ahí. En la cima no se ve nada de las cimas, pero bordaremos por allí, por aquel lado. Y para las agudas, para arriba, directos. Estará guapo, guapo. Tiene que haber bastante tomo de nieve. Fotito, fotito para el Instagram. Con las gore. Pues venga, vamos a darle caña. Aquí hay que empezar a decir que hay hielo, Ya os he metido, bueno, yo he metido las cadenas. Él todavía tiene más tracción en su bambas. Todavía no necesita. Pero yo ya he metido las cadenas, por si las moscas. No metamos los pies en el agua. Hola. Hola. Bueno, estamos arriba. En el... Bueno, está en el restaurante Santa Fe, ¿no? Y aquí está a tope de nieve. Entonces vamos para allá. Un par de kilómetros. Vamos a meter al lado de la carretera. Y hasta de ahí a Pasavés. Si tenemos que llenar agua, llenaremos un poquito. Y para arriba ya la fuerte, ya la fuga. Dime, ¿por aquí no hay ninguna gasolinera cierta o qué? Esto es de Ibiza, imagínate. Bueno, estamos, el aparcamiento de la fuente de Pasavés está aquí, y la fuente la tenemos ahí arriba. Julio está aquí, aprovechado para hacer alguna foto. Estaba mirando que alguien se ha olvidado unos guantes. Ahí está el sitio de alguien. Bueno, pues nada, vamos a proseguir. Ahora viene el trocito más durete. Venga. Bueno, cadenas fuera. Gamba a goma, porque tenemos que pasar por este trozo de aquí, por estas rocas. Nos podemos resbalar y con la cadena sería peligroso, ¿vale? Entonces nos tiramos la cadenita para que agarre goma a roca, ¿vale? Vamos a ver por dónde echamos el pie. Venga, voy a guardarlo todo y lo lanzo los palos todo para allá y luego ya grabamos después. El Julio está llenando agua pura. Agua con planta, chaval. Ah, con planta. Ya. Ah, mira. Pero porque es que... Claro, si te has buscado otro rinconcillo. Las plantas son... Noticias. Vale, pues mirad qué diferencia. Abajo cae una gota, para saber si aquí en la librería del show, fijaros si cae. Un montón. Bueno, hay que acordarse siempre, porque otra vez, pues cargas arriba o te bajan la lluvia. ¿Qué vas a coger? Barrita. Ah, barrita, vale. Voy a coger... Orejón, por coger lo de siempre. Vale. Pues venga, vamos a... Ya nos queda poquito para la cima. Venga. Aguante. Para arriba, estamos llegando arriba del todo. Al, como yo digo, a los cuatro cantonados, al cruce. Hostia, aquí hay más tomo, Es como ya... Aquí hay más tomo de nieve ya. Lástima, lástima que no hay sol. Que está la niebla hasta aquí arriba, por donde se ve bien el sol. No hace aire, que ya es algo bueno. Ya es algo bueno que no haga aire, no hace frío. Hay que vigilar, porque metemos el pie, enseguida te vas abajo. Un montón de onda. La cima no se ve, pero la cima está aquí. Está arriba el pico. Pero no se ve nada, Silencio total. Nos quedan 100 positivos o 80 positivos y ya estamos. Pues nada. Unos 10 kilómetros, un poquito más de 10 kilómetros con 1000. No lo sé ahora, no tengo. 1100, creo, positivo, algo así. Luego lo miramos. Nada, vamos a ir para abajo. Adiós. Bueno, pues.
zona de Lid, por aquí, zona de Matagal, se estaría para allá, pero como veis, pues, nos vamos rápido para abajo que hace frío y los pies se van helando, la cara, todo, todo va corriendo en contra, ¿vale? Venga, vamos abajo y vamos a buscar el resguardo, ¿no? Y nos comemos el bocata. ¡Hasta luego! Tampoco me fío mucho. Vaya, vamos a tener una sorpresa que va patinando todo el rato un poquito. Es un patinaje controlado, pero no ves, no te puedes fiar mucho. ¿Ves? Porque los pies van un poquito patinando y hay piedra debajo. Y no quiero pegarme la ostra. Entonces vamos con precaución. Patinando. Con un pequeño deslice controlado, pero no puedo fiar mucho. Ya me da demasiada caña. Vamos a ver, Julio, que ahora bajará corriendo, lo grabaremos. Creo que baja, sí, sí, baja. A full. Las minas, sí, ahí con las cadenitas. Mira, para que la gente tenga curiosidad, las cadenas. Hostia, vale, ya sé lo que pasa. Tengo esta cadena fuera del sitio, vale, ya me la coloco ahora bien. Por la polaina se me ha ido saliendo para atrás en los reparones. Ahora me la coloco bien. Llevo la cadena que solo me estaba trabajando en la parte de delante. La parte de atrás se ha ido atrás. Ahora me la arreglo bien. Está un poquito. Ahora me sale. Pues nada, bocata, el de jamón yo de tofu. Vegetal. Nada, vamos a seguir. Pues nada, aquí vamos bajando yo despacio porque no quiero lesionarme mucho de la espalda. Vamos haciendo la transición. Pues vamos despacito haciendo trote cochinero. Ya nos queda poquito, ahora nos queda la parte técnica, la bajada técnica, un poco más, un poquito de pistilla y ya estamos en Riels de nuevo. Son las 6 menos cuarto por ahí de la tarde. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Yo he tenido que ir tranquilito, pero bueno, ya está. Hemos hecho como un entreno de transición, digamos. Habían salido, bueno, ahora casi 23.330, han variado algo, 23.330 y 1.110 positivos, poquita cosa. Ya está, tiempo no sé, decía él, 4 y pico, 4, total, 13, contando creo. Todo, bueno, pero todo sin pararlo, ¿eh? Y hemos parado como menos, hemos sentado, hemos grabado, fotos. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima, que vaya muy bien a todos. Adiós.